hoy con Oscar Nocetti, fundador del Movimiento Naranja y flamante integrante de la nueva coalición Plan A. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes, muchas gracias por la visita. Siéntanse como en su casa. Muy bien, muchas gracias. Lo que nos convoca, y sabemos que en tu caso, por tu carrera militar y tus vínculos con las fuerzas de seguridad, hoy día y lo más preocupante, y como hablábamos previamente a la nota, es si tocamos fondo en tema de seguridad, dadas las lamentables últimas noticias de esta semana, ¿no? Policías rapiñados, ya no rapiñan un ciudadano común, un comercio, rapiñan policías, intento de copamiento de una comisaría. Tal cual. ¿Estamos tocando fondo en esto? ¿Nosotros los ciudadanos tenemos esa percepción? ¿O es algo que ya está planificado por parte del gobierno? Bueno, son varias preguntas en una, ¿no? Que si estamos tocando fondo o no, estamos en una profundidad muy grande, pero yo creo que si esto sigue así, va a ser peor. Va a ser peor, o sea que el fondo todavía no lo tocamos. Hay una conjunción de una cantidad de cosas que hacen que la inseguridad esté en el ambiente, a flor de piel de todas las personas que hablamos. O sea, donde vamos el problema es que están con miedo, salen de su casa con miedo, entran en el auto al garaje con miedo, van a cenar a un restaurante con miedo, están cargando combustible en la estación de servicio y están con miedo, ¿no? ¿Qué pasa? Yo pienso que había que abordarlo de tres puntos diferentes. Uno, la policía, que ha sido totalmente desmantelada por este gobierno, y vamos a decir a grandes rasgos qué es lo que desmantelaron. La parte política del tema y también la parte judicial. Son tres áreas, tres aristas que hacen que esté pasando lo que está pasando. No es una cosa independiente de la otra. Es una conjunción de cosas que hace que la delincuencia haya perdido hasta los códigos, diríamos, ¿no? Te interrumpo. Sí. Ahora, estas tres aristas, yo calculo que vamos a estar de acuerdo, y la gente que nos está viendo también. ¿Estas tres aristas fueron provocadas ex profeso o es una falta de capacidad en la conducción de, en este caso, Ministerio de Interior y, no, y de otros? Esto, hay gente que dice que esto está programado para que sea así. Ah, no tengo duda ninguna. Yo lo digo en mi programa, no quiero ser tan, violento en decir las cosas como lo hago en mi programa, no quiero comprometer a nadie. Yo opino que sí, que esto está meditado y está inspirado en el Foro San Pablo. Que mucha gente no sabe lo que es, lo que escucha en el programa mío, he tratado, porque es muy extenso, he tratado de dar una noción, y que la parte de seguridad es uno de los bastiones que tiene marcado el Foro San Pablo para crear una confusión terrible, diríamos, acá adentro, que es problemas con la seguridad, problemas con la economía, problemas con la educación, con una cantidad de cosas que desmantelar las Fuerzas Armadas. Está todo ya estudiado, ¿no? Esto no es improvisado. ¿Y el camino ya bastante allanado? Ah, sí, yo creo que sí, no, sin duda ninguna. Ellos empezaron a desmantelar la policía, ya que fue muy suavemente, delicadamente, cosa que no se fuera dando mucho cuenta la ciudadanía, y ni los propios policías, yo creo que se dieron cuenta al principio, cuando empezaron a aumentar una zona, eran tres zonas de seguridad de Montevideo, aumentan una y después desmantelan la jefatura de Montevideo y la dividen en cuatro, en las cuatro zonas esas existentes, y por ejemplo, investigaciones, cuatro investigaciones diferentes, que no tenían en un principio ni siquiera comunicación entre ellos. Eso se lo puedo decir con propiedad. No tenían un teléfono disponible para hablar con otra zona a ver si estaban llevando tal procedimiento. Sin ir muy lejos, hace un mes o dos meses, un juez le tuvo que decir a una subcomisaria en funciones
Mire, señorita, mire que ese tema que usted me está planteando lo tiene la X zona de investigación de tal zona. O sea que el juez le tuvo que venir a decir a la funcionaria policial que eso se estaba llevando en otro lado. Si habrá descoordinación entre investigaciones, ¿no? Exactamente. En un Montevideo que es un pañuelo. Es un pañuelo, exactamente. Lo dividieron los cuatro lados. Es manera de desmembrar. Es una de las tantas cosas que desmembrar. Ahí está. Nos fuimos, yo iba a hacer la aclaración, sí. Como tú mencionaste recién, del Foro de San Pablo. Sí. Voy a hacer una aclaración cortita. Ahora, el, sí. El Foro de San Pablo es una especie de asociación que en los años 90 se creó a través de Lula da Silva, el presidente que hoy día está... siendo objetado. ¿No? Totalmente siendo objetado y ya pronto como para ir tras las rejas. Y Fidel Castro, en el que todos los gobiernos de izquierda de Latinoamérica acordaban instaurar una serie de fases para que en sus países se empezara a gobernar el neocomunismo o comunismo del siglo XXI. Y fundamentalmente la parte de seguridad, más allá de económica, social, es uno de los puntos clave en los que se adoctrina a los gobiernos de izquierda a, como tú bien dijiste, crear un caos, desmantelar la fuerza de seguridad, dar impunidad a la delincuencia, etc. Y a propósito de este tema, no dar impunidad a la delincuencia, tristemente nos enteramos a través de las noticias también, por el lamentable fallecimiento del turista brasileño, salió el caso de la funcionaria con 47 años y sobrepeso, eso fue muy triste, pero lo que yo personalmente considero más triste son las declaraciones del ex terrorista, ex delincuente, ex convicto y actual subsecretario del Ministerio del Interior, el Perro Vázquez. ¿Qué tono le ves a esa declaración? ¿Qué quiso decir o a quién iría dirigida esa declaración? Recuérdamela. Es algo tan insólito, ¿no? Yo pienso que la ciudadanía ya está medio acostumbrada a este tipo de cosas, disparates de esos. O sea, que vendría a ser que la funcionaria está de sobrepeso y falta de entrenamiento y que la culpa la tenían los gobiernos anteriores. Entonces yo pregunto, los dos periodos y medio que ellos ya están, que van a cumplirse 15 años el año que viene, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que hicieron? Nada. Siempre echando, ya se acabó el tema de echar la culpa para el otro gobierno. Pienso que ya pasaron 12, 13 años. ¿A quién se dirigen ellos? ¿A quién se dirigen? A gente que menosprecia su inteligencia. Porque no, ya eso no se lo cree a nadie. No se lo cree nadie eso, ¿no? Y yo creo que la gente que recibe, algunos lo toman para la risa, pero otros como que se enojan porque están insultando la inteligencia del ciudadano uruguayo. Exactamente. Yo quería seguir un poquito con dos, tres puntos. ¿Qué fue lo que pasó en la parte del área policial para que se llegara a un desmembramiento tan grande, ¿no? Como bien dijimos, desarmaron la parte de investigaciones de Montevideo, la dividieron en cuatro. Desarmaron Radio Patrulla, la desintegraron. La llevaron un poco para cada zona también. Con vehículos que compraron, pero de quinta categoría, con falta de repuestos, y todavía desarmaron el taller que nucleaba y que ahorraba dinero a la policía. Acá para gastar plata no tiene problema ninguno. El Caimán que desmembraron resolvía el 90% de los problemas. Cuando era un choque medio grande se mandaban a talleres particulares, es entendible. Pero ¿qué pasa? Mandaban hasta cambiar un caño de radiador. Le cobraban 1.000 pesos la hora de trabajo. 1.000 pesos, lo estamos pagando todos los uruguayos. Manden vehículos particulares a talleres particulares. A 1.000 pesos la hora de trabajo. Yo me quedé helado. Después trataron de arreglar los patrulleros en las cuatro zonas. Crearon cuatro mini talleres. Con gente totalmente inexperta. ¿En qué redunda eso en la seguridad? ¿Qué hay patrulleros parados? Falta repuestos, con 5.000 pesos por mes cada zona para arreglar 30 patrulleros. Hay veces que había muchos más patrulleros parados que los que estaban en la calle.
Hay noches que ustedes podrán ver hoy por hoy, que yo no estoy mintiendo. Salgan de noche por Montevideo y van a ver qué patrullaje hay. Si ustedes cruzan, como yo estoy en Colón y voy a Positos, si cruzo todo Montevideo y me encuentro con un patrullero o una guardia policial en la calle, me llama la atención. Y le digo a la gente que me acompaña, a ver qué cantidad de policías encontramos esta noche y atravesamos todo Montevideo. La delincuencia de noche está a su libre albedrío. ¿Y quiénes sufren las consecuencias? La población. La ¿Y qué ciudad. disculpas que le dan? Y siempre un verso para esto, un verso para lo otro, un verso para lo otro. Pero hay que ver las cosas objetivamente. Lo que es, no tiene policía para patrullar. Hoy por hoy, peor todavía, tenemos el artículo 1010. No sé si usted sabe lo que es el 1010. Industria media. El 1010 es violencia doméstica. Al faltar tobilleras, los policías tienen que ir a hacer guardia personal a la casa o a la puerta de la casa o adentro de la casa de la persona amenazada. Van a cada lugar. ¿Qué ha pasado? Ya de público conocimiento. Han rapiñado, les han pegado, no los han matado por esas cosas. Han herido policías. Han herido policías. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que tienen que mandar, por la inclemencia del lugar y del tiempo, ¿no? Mandan la unidad del patrullero con dos personas. Que no nos están cuidando a nosotros los ciudadanos. Están cuidándose punto, por falta de tobillera. Dígame, un gobierno. ¿Falta de tobillera? Pero un gobierno tiene que levantar el tubo. Mándeme 500 tobilleras y por un avión se las mandan mañana. Hoy cómo están las cosas. Y porque es otra cosa que crean caos. ¿Usted se piensa que ellos no saben que esos policías no están cuidando a la ciudadanía? Mentira, lo saben Y perfectamente. a pesar de ser Uruguay un país que tiene más policías cada 100.000 habitantes que inclusive Estados Unidos, creo que en toda América somos el país que tiene más policías por habitante. Yo quisiera ver esa estadística también, ¿Sí? porque hay una estadística que dice que estamos primero en seguridad y para mí estamos sextos. Ojo. Aténtico las estadísticas que dan. Claro, ojo, decir que tenemos más policías no Ah, significa que estemos más seguros. por supuesto. Por Eso de supuesto. abajo. Y en cuanto, bueno, Así lamentablemente, que desarmaron sí. investigaciones, desarmaron las comisarías. Vaya a una comisaría ahora. Hay un tipo, dos, ¿cómo no la van a asaltar de noche? Si no tienes ni para seguridad. No tiene ni para cuidar al preso que le tienen adentro. Yo voy a decir las cosas como son porque las sé. Hay veces que no hay guardia interna para cuidar que el preso no se ahorque o le pase algo. ¿Quieren? Y siga preguntando que yo le voy a decir las cosas como son. Porque la gente que vea este video tiene que saber las cosas como deben ser. No, sin duda. Y los que escuchan mi programa ya están acostumbrados, ya están acostumbrados porque yo hablo de esta manera. Y después me empiezo a enroscar y me chufo a 770 en vez de a 220. Y lógico, porque veo que mi gente, yo cuando llega mi hijo de noche, respiro. Y están todos los uruguayos en esa. Es lamentable, Es pero así. lamentable. Es lamentable. Y los policías, ese tema me gustaría tocar un poquito. ¿Usted sabe por qué el agente coronel o el cabo coronel que murió en Pocitos, por qué murió ese hombre? Murió por muchas cosas, por muchas causas. Estaba haciendo un 223. Estaba haciendo un 223. Lo hacen cientos de policías. Exacto. No tienen más remedio porque le sacaron muchas más horas de 222 que las que le prometieron dar, con artículos, subvencionando horas que se le van a pagar. Nunca llegaron a retribuirle lo que el policía ganaba. Entonces el policía tiene que sacar de algún lado el dinero para sustentar a su familia, Sin ¿no? duda, sin Para duda. llevar lo que más pueda. Un mecánico, ¿qué hace? Hace una changa. Hay un millón de oficios que después de su hora de trabajo hacen algo, pero que tenga que ver con su especialidad. Exacto. Policía, ¿qué hace? Seguridad. Y va y hace una guardia de seguridad. Pero a su vez, ¿qué pasa? El policía va sugestionado. Porque sabe que si pasa algo, el día siguiente, sin duda ninguna, lo van a complicar. Lo va a complicar su comando, lo va a complicar la justicia y de ahí para arriba. Y lo van a hacer pedazos. Eso, yo no estoy diciendo nada, ninguna novedad.
Es una realidad que todo el mundo la sabe, que digan que no. Y bueno, pero todo el mundo sabe que es así. Policía está sugestionado. Y coronel era un caso más, un caso emblemático, vamos a decir. Coronel no tenía aprovisionada el arma. Mire lo que le voy a decir, esto no lo sabe nadie. Coronel no tenía aprovisionada el arma. Estaba haciendo una guardia como que si pasaba algo, él no iba a intervenir. Si usted está esperando, está haciendo una guardia de seguridad, ¿qué tiene que estar? Solo como marcando presencia. Claro, marcando presencia. Para que, como intimidad. Exacto. No tenía bala en la recámara. O sea que no le daba el tiempo cuando el hombre vino a tirarle el tiro, no le daba tiempo a provisionar y tirar. Todo eso no podía, él lo sabía. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que no iba a hacer nunca nada. Y así están la cantidad de policías que están en Montevideo. No tiran. No tiran. Le voy a decir más. Cuando agarraron a este último delincuente, el Chucky, el Cookie, no sé, el Kiki, el funcionario aprensor, mire lo que le voy a decir. Se quedó apuntando uno con el otro. Se quedaron apuntando y el funcionario aprensor no tiró. El Kiki podía haber matado al funcionario que lo agarró bajo la cama. Miren lo que le estoy diciendo, ¿no? Y me hago responsable. Esto es de lo que... No, no, pero es verdad. Y el Kiki, en vez de tirarle a él, se tiró un tiro en la cabeza. Y se lo estoy diciendo con toda propiedad. El policía uruguayo en este momento no tiene respaldo que debe tener como para cumplir su función. Y bueno, así están las cosas, ¿no? Y hemos visto, sí, pero esta última semana ha sido tremenda las rapiñas a policías que han robado el arma, robado el chaleco, los han lastimado. Es que ya no hay respeto por la autoridad policial. No, perdieron los códigos, los delincuentes perdieron todos los códigos. Bueno, concordemos en que este nuevo código de proceso penal lo favorece 1000%. Ellos se creen dueños de la calle, claro. Y ya saben que la policía, ya lejos de intimidarlos, ya los enfrentan, los roban y hasta los matan. Sí. Eso es una lamentable. Bueno, ahora, ¿qué pasa con esto? Nosotros criticamos en mi programa de que arrancó, desde antes de haberse aprobado este código del proceso, lo criticamos y se sabía que esto iba a pasar. Eso es otra de las cosas que crean caos. Exacto. No vamos a ser tan bobos de no leer las redes sociales. Todo el mundo opina eso, todo el mundo se da cuenta que es así. Es una de las fases del Foro de San Pablo también. Es una fase del Foro de San Pablo. Modificar la Constitución para generar impunidad. Totalmente. Exactamente. Y lo estamos siguiendo al pie de la letra. Claro, al pie de la letra. Este gobierno es un buen alumno del Foro. No, lo están haciendo perfectamente. Todo tiene, acá todo tiene motivo. Ellos no son bobos, no son burros. La gente se dice, Bonomi, es un inepto en la parte de seguridad. Eso yo lo miro de otro punto de vista totalmente diferente. Totalmente diferente, y mucha gente nuestra opina lo mismo. Nosotros sabemos perfectamente, entonces, digo, nosotros, pero hay mucha gente que ignora esto, y sí. Como vos bien decías, sí, que Bonomi es un inepto, pero no. Bonomi está haciendo bien los deberes. Claro que sí, totalmente. Porque esto es lo que pretende el gobierno. Totalmente. Exacto. Totalmente. Y los policías, los jerarcas no pueden hacer nada. No pueden hacer absolutamente nada, porque llegan a opinar medio milímetro a contrapelo lo que dice esta gente, lo sacan, lo mandan para la casa. Y ahí tenemos otro problema. El sueldo del policía no es todo sueldo lo que gana. Gana un 40% y tantos%, que es el sueldo nominal de él. Para llegar a lo que gana en realidad, tiene que estar en actividad. Y tiene una cantidad de decreto, que hace que sume todo y gané el 100% del sueldo que percibe. Bien. ¿Qué pasa? A este hombre que está en contra del sistema, que han opinado en contra, lo mandan para la casa, sin delito y sin nada, ¿no? O sea, lo mandan porque están en desacuerdo con el sistema. Pierde todos esos proventos, ¿me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente empieza a ganar menos del 50%. ¿Con qué mantiene su familia? Esto es un error, lo tienen agarrado del pico. Yo se lo digo a todos y no me pueden decir nada. Y es verdad, lo tienen agarrado del pico. El tipo está con miedo de discrepar o no saben cómo hacer. A veces están entre la espada y la pared, pero no tienen otro remedio. Hay un régimen de terror, digamos. Hay una especie de terrorismo de Estado, exactamente. Para mí es un terrorismo. Para con la policía. Exacto. Y algo que no habíamos pensado tocar, ¿qué pasa con los sindicatos policiales? Bueno, el sindicato policial arrancó mal de entrada. Arrancaron mal. En vez de
como un poco pasó con el plan A, que se hizo muy rápido y todo, y era una cantidad de cosas separadas. Bueno, acá también. Empezaron la cantidad de sindicatos a formarse. ¿Y qué pasa? No hubo un sindicato fuerte. Y ahí hubo otro problema más. Los que se tenían que adherir al sindicato, que eran los policías chicos, porque los policías de cargo como que tenían mucho más resquemor por los represalios. Sin duda. Vamos a decir la verdad, los cargos ejecutivos en una fábrica no van a estar con el sindicato. Sin duda. Bueno, acá también. ¿Y qué pasa? A mi gusto, que yo soy criticado por eso, mal o bien los sindicatos policiales han logrado cosas. Cosas que benefician a los superiores también. Sí, sí. Y eso le da bronca. Le da bronca a los jerarcas que le digan que se cuelgan de las cosas conseguidas por los sindicatos del personal subalterno. Yo sé que discrepan mucho conmigo, lo lamento, pero han habido logros que han conquistado que podrían haber sido mucho más si hubieran sido un sindicato fuerte. ¿Me explico? Pero se diversificó y hay muchos sindicatos. Ahora parecería que se está acomodando un poco la cosa. Ojalá, porque está autorizado el sindicato. Está autorizado. Bueno, que funcione. Uno habla de todas estas cosas y espera una solución, pero ya lo mencionamos acá más de una vez. El Ministerio del Interior, junto con el resto del gobierno, en sus distintas dependencias, está haciendo los deberes para instalar el neocomunismo. Son fases de Foro de San Pablo. Y que nosotros íntimamente queremos que se solucionen ciertos problemas de seguridad, pero sabemos que esto ya tiene un destino fijo y ya sabemos cuál es. Y la seguridad va a seguir. No esperen que mejore. Que nadie de los televidentes espere que esto mejore, porque es una utopía. Es una utopía. Sí. Esto están haciendo todo el caminito. Y sería bueno que la gente también supieran más a fondo lo que es el Foro San Pablo. Hay que enterarse. Nosotros nos prometimos, y a partir de ahora le vamos a prometer a la gente hacer una nota para explicarle de manera entendible para todos de qué se trata el Foro de San Pablo. Es una promesa que queda pendiente a partir de esta nota. Óscar, hablando de seguridad, obviamente tenemos que hablar de delincuencia. Hablamos de delincuencia en los estratos más bajos. ¿Qué pasa con la delincuencia de guante blanco? Y esto lo traigo a colación porque ahora, no sé si maniobra política, seguramente sí, sale a colación este señor del Partido Nacional diciendo que con su tarjeta corporativa del Banco República financió al partido. García Pinto. García Pinto. Asombró a todo el mundo. Sin duda. Asombró hasta el propio periodista, que no se encontró en ningún momento que iba a aparecer esa nota de esa forma. Quedó asombrado. Para mí tiene que estar un poco cagado, porque nadie se va a inculpar y va a decir lo disparate que este hombre dijo, ¿no? Yo escuché una nota mucho más larga después de él. Sinceramente, este hombre me parece que algo tiene, ¿no? No puede ser tan sonso de decir unas cosas de esas. Pero por un lado mejor. Claro. Pero por un lado mejor, ¿sabe por qué? Porque ¿por qué se creó el Partido Naranja o el Movimiento Naranja, que lo queremos transformar en partido? Por ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas pasaron, y pasaron mucho peor. En todos los partidos, Atenti, no solamente en el Partido Blanco, en todos los partidos. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, nadie va a apoyar a ni en los partidos tradicionales. Ahí hubo una evasión de votos que se fueron al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque pasaban ese tipo de cosas. Claro. Esto que se descubrió ahora es la centésima, la milésima. La punta del iceberg. La punta del iceberg. Totalmente de acuerdo. Afortunadamente, con los medios digitales, más periodismo independiente, se están descubriendo otras cosas. Que de esto, es decir, nosotros siempre sospechamos, el ciudadano un poco despierto sospechaba de que obviamente había mucha corrupción. Se sabía. La famosa coima de Julito Pou. Seguro. Y eso también debe haber sido la punta del iceberg. Pero ahora se... Por favor. Ahora se viene a confirmar, ¿no? Y esto lleva a un descreimiento muy grande de la gente. Claro. Pero, haciendo un poco un análisis corto... ¿Por qué aparece eso? No, pero este sistema político, ¿no? Hace muchos años que está vigente en nuestro país. Sí. Hasta nos llegaron a llamar la Suiza de América. Sí. Pero los tiempos cambian.
porque quiere decir que antes los políticos eran honestos y ahora este sistema es permeable a la cantidad de políticos deshonestos que hay, de políticos, vamos a decirlo las cosas como son, de políticos corruptos que hay. La corrupción total. La corrupción total, absoluta, sí. Ansia de poder, ansia de dinero, ansia de poder. Ahora, este sistema es permeable, funcionó, fuimos a la Suiza de América y ahora, hoy día, somos un país, obviamente todavía no hay estadísticas internacionales, pero cuando las haya, yo creo que vamos a estar en los primeros lugares de corrupción del mundo. Quiere decir que este sistema político es permeable y por lo tanto hay que cambiar. Ahora se encargaron las autoridades de este gobierno de izquierda de dar una noción totalmente diferente de lo que es el gobierno de ellos a nivel internacional. La verdad, yo los admiro. Yo admiro a Mujica, lo admiro en ese sentido. ¿Cómo es que él dio una noción de austeridad y permitió que pasara lo que pasó en ANCAP y esa plata dónde fue a dar? Austeridad. ¿Eh? Yo sinceramente no sé cómo hicieron. Pero ahora, eso se tiene que aclarar. Ahora, ¿qué le decimos a la ciudadanía? Si mañana no procesan a nadie por lo de ANCAP. O procesan sin prisión. O procesan sin prisión. ¿Cuántos documentos archivados, cuántos casos archivaron en estos últimos dos meses que decía, decrétese su archivo, archivo tal caso? ¿Y por qué? Pero el ciudadano de a pie ya no es más un sonso. Él se da cuenta que algo pasa y no va nadie preso, no va nadie en cana. En las redes sociales salió este muchacho que se robó una bolsa de morrones y lo procesaron. Bueno, yo estoy esperando a ver si alguien me lo confirma, porque es algo tan pavoroso eso, tan pavoroso, que no tienen vergüenza. Un tipo que si robó una bolsa de morrones y lo iba a vender a 5 pesos por la puerta, es porque está muerto de hambre, mi amigo. Sin duda. El tipo está muerto de hambre. Sin duda. Así que a ese lo procesamos con prisión y a esta gente de guante blanco que han hecho un destrozo a la economía del país, porque nosotros vamos a terminar, no nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos van a terminar pagando todo este despilfarro que hubo. Una cosa atroz. Lo que le está pasando al Uruguay es atroz. No hay otro término para adjetivarlo. No hay parangón en la historia. No hay. ANCAP fue algo terrible. Nosotros comenzamos con el ANCAP y me siento pionero, pionero. En el programa mío hace 4 o 5 años, antes que se armara toda esa buena nieve. Porque da la casualidad que me encuentro con un, yo viajaba mucho porque vivía en Brasil, me encuentro de casualidad con un empresario brasileño. Malísimo, porque lo habían sacado corriendo, le estafaron una licitación allá en Bella Unión. Vino a Paysandú a presentarse y lo sacaron también. Y él decía, yo tengo plata que vale, la misma planta vale la cuarta parte. Acá no se sabe nada de lo que pasó. Estoy seguro que la ciudadanía no tiene ni noción de las cosas que pasaron. Las cosas que se cobraron 4 o 5 veces, pero sumas siderales. Sumas siderales. La planta de Alur. ¿Cómo? Pero por favor, pero usted vea la planta de Alur. Son 4 o 5 tanquecitos con unos cañitos. Vean la planta de Alur acá. La teja la cobran 450 millones de dólares. Si esa planta vale 50 millones de dólares, mire, es mucho. Todo tanque, no vi movimiento ninguno. Y lo paso 3-4 veces por día ahí. Sí, no hay un humito saliendo, una industria y vale 450 millones de dólares. Porque está quieto eso. Son tanques que mezclan las cosas y nada más. 450. Ahora uno se pregunta: ¿dónde está esa plata? Bueno, ¿dónde fue a parar ese dinero? No me haga hablar, por favor. Pero lógico, es obvio. Los precios de las campañas son muy bravos, son grandes. Y yo, como ciudadano, voy a hablar. Sí. ¿Quiere que dé la opinión mía? Por favor. Hay mucho dinero que va a parar a las arcas de las campañas del movimiento de izquierda. En lo que me personal no tengo duda ninguna. ¿Qué me dice todo ese armamento que trajo Bonomi? ¿Qué me dice la bala Dundum? Prohibidas para pasar. Ya tendríamos que estar adentrándonos en otro tema.
hay muchas suspicacias, vincular ese tema de que pasó por encima del Ministerio de Defensa para traer esas balas que están prohibidas. Lo podemos vincular con los megarrobos que han habido. La aduana lo prohibió, Ministerio de Defensa lo prohibió, y tuvo que salir el presidente de la República a hacer un decreto que fue el que autorizó que entraran esas balas que son prohibidas nacionalmente e internacionalmente. Son balas dundun. Todo el mundo, botija chico, le dicen lo que es la bala dundun y abren los ojos así de grande. ¿Quién no sabe lo que son las balas dundun? Son las balas que entran en el cuerpo, se desparraman y hacen un daño. Y esa es la bala que nosotros. ¿Y para qué quiere la policía? ¿Para qué quiere la policía esas balas? Ese es otro de los temas. Yo se lo pregunto a mis amigos de la policía. ¿Tienen hasta miedo tirar con esa bala? Pero sin duda. ¿No? ¿Y para qué están? ¿Para qué las trajeron? 750.000 balas. Los más suspicaces dicen que para reprimir en un eventual caso, vamos a decirlo como es, de un golpe de Estado. Porque hay gente que es suspicaz y maneja que eventualmente, si la coalición de izquierda no gana las urnas, va a dar un golpe de Estado. Bueno, yo no tenía duda. ¿Quiere que le pregunte? ¿Es mi opinión? Sí, yo sé que me estoy jugando. Pero somos libres de expresar. Somos libres de expresar. Para mí, sí. ¿Qué quiere que le diga? La verdad, para mí, sí. ¿Qué quiere que le diga? Y bueno, con estas noticias espero que las personas que estén mirando no pierdan el sueño. Lamentablemente es una realidad. Yo, para mí, no van a entregar el poder. Sinceramente, ellos no van a entregar el poder. ¿Qué pasó en Venezuela? Es que sí, se están dando los mismos pasos que se han dado en Venezuela hace ya unos 4 años. Ah, sí. Esperemos que no llegue a esto. Oscar. Vamos a cortarla por acá porque si no nos van a venir a buscar a todos. No, por mí que venga, ya sabes, ya estoy controlado, así que sabes dónde vivo, sabes el programa que tengo, sabes todo. Esa es mi opinión. Sin duda. Por algo estoy formando un movimiento. Esa es mi opinión personal y la voy a decir hasta el día que me muera. O que venga alguien y me desengañe. Eso va a ser muy difícil. ¿No? Un gusto, Oscar. Muchas gracias por la nota. Oscar Nocetti, de fundador del Movimiento Naranja. Y formante integrante de la coalición Blanco. Exactamente. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias a usted por la nota.